estas inversiones finalmente las termina haciendo siempre el Estado. Esto es muy importante. Yo escucho hablar mucho en estos días de inversión y de demanda, y de que hay que reducir la demanda, que es reducir los salarios para aumentar la inversión. No, señores, no, señores. Para aumentar la inversión hay que disminuir un cachitito así de rentabilidad o traer alguna de la que se llevaron afuera y ponerla los empresarios acá. Pero nada de achicar la demanda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque achicar la demanda es muy simple. Es achicar los salarios. Es mentira que cuando achicás la demanda mejorás la inversión. Porque ¿para qué van a invertir si no tenés para producir? Y sobre todo en un mundo que hoy ha bajado los precios de las commodities y en un mundo donde las cosas van en baja. Así que, por favor, que nadie nos quiera vender pescado podrido, porque ya comimos durante muchas décadas pescado podrido y no estamos dispuestos a comer, a indigestarnos de vuelta.